Quiero ratificar nuevamente la desidia y la, por supuesto, la mala intención de la Cámara Municipal, la presidencia del Consejo Municipal, de digamos, no responder ante las necesidades de mi cargo como concejal, toda vez que, pues, además de mantenerme el año pasado sin oficina, tenía una prestada allí y ya como conoce la comunidad del estado Táchira, pues fui sacado allí sacado de mi oficina por otro colega, el concejal Gerson González. Y bueno, mi oficina sigue siendo allí en el comedor, en el restaurante de la alcaldía, me dice usted, y a estas alturas, hoy, 27 de febrero, no mando respuesta respecto a él. ¿Cree usted qué pasa acá? Si usted fue electo también de esta parte de la Alianza del Pueblo Patriótico, y hace apenas menos de un mes vimos cómo el concejal Pedro López, que es fuerza vecinal, sí se le acreditó una oficina, y usted todavía no ha sido parte de estas consideraciones, teniendo la presidencia siempre en manos del PSV, ¿no? Sí, esa es la contradicción y por eso lo digo. Mire, esto no es el primer caso. Allí hay aspectos de carácter, digamos, político, hay aspectos de carácter hasta personal, que yo no entiendo por qué lo sacan a reducir o reflejar en este sentido.